de fashion. No hay más revistas. Dicen, no, sí hay dos. No hay, ya la gráfica no existe. Otra, no. EDA se llamaba la. EDA. Hola está y Carlos está. Bueno, esas revistas ponen, fulanito de tal camina por Palermo con su heredera. Bueno, ¿qué van a hacer las criaturas? Tenés 2 años y ya sos heredero. Pero ¿vas tienen... a negarte a heredar? No, no. ¿Qué te heredar? Vas a negar a heredar? No lo estoy diciendo. No estoy voy diciendo, a heredar a nadie encima. Pero son diferencias. Por eso digo, yo creo que Juana conduciendo es muy buena. Lo digo de verdad. Sí, claro. Como Suárez, muy bueno produciendo y no es muy bueno actuando. Se lo dije 500 veces a Choco. No tengo drama. A mí me gusta el Choco produciendo y una cabeza. Los elogios de malo. Es como que yo me digan, che, vos sos bueno haciendo esto y sí, produciendo. No hagas otra cosa. Sos bueno produciendo. No, claro. Adrián empezó siendo actor y es muy pero gracioso sí, cuando actúa. Pero sí, bueno, gracioso. Soy yo también. Gracioso. Nosotros somos graciosos. No, no, no. Yo no, me subo y me cago de hambre. No, pero no es lo mismo gracioso en asado que un gracioso. Te estás llamando polka, ¿no? Te estás nadie llamando nos va a invitar nunca más. No, pero no, no. No, no, lo que es a mí. Y otra cosa que quiero decir, por Dios, que estoy absolutamente subyugado. Ay, ¿qué pasó? Qué hermosa que sos, Juana Viale. No, sí. Es nuestra Elizabeth Taylor. Chicos, olvídate. Una mujer que está en patas, en minifalda, sin nada, con el pelo suelto salvaje, y vos la mirás y decís, tengo un cosquilleo, algo pasa. Me pasa a mí, chicos. Me pasa a mí el cosquilleo con Juana Viale. Juana Viale es una mujer hermosísima. Bien. Jorge, no, estoy totalmente... No, quería decir. Estoy totalmente de acuerdo con vos, la más linda. Sí. Conduciendo hoy está muy bien. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí.